Estamos muy preocupados, realmente esto ya está teniendo impacto, ya está impactando en el interior del país. Lamentablemente, por cómo son los recorridos de las empresas aéreas que salen del Palomar y salían temprano y volvían más tarde, han tenido que cortar tramos intermedios que conectaban ciudades entre sí del interior del país. Ya son 6 ciudades, 6 tramos que se suspendieron. Lamentablemente, si esto continúa, van a ser más. Uno es en Iguazú. Hay frecuencias que se suspendieron. Esto impacta en el interior del país fuertemente, y hay una valoración del acompañamiento de la Secretaría de Turismo de la provincia, porque claramente acá en Misiones se entiende perfectamente, y lo dijo el gobernador Pasalacqua cuando hicimos el acto inaugural del vuelo de Europa a Madrid, que era un sueño de la provincia, un sueño de Iguazú, y lo logramos generando confianza en el mundo, trabajando junto a las empresas, haciendo las inversiones por un aeropuerto nuevo, que el desarrollo de la provincia tiene mucho que ver con el desarrollo del turismo. Y esto también afecta gravemente a todos los vecinos de la zona del Palomar, donde se ha desarrollado un sector de negocios, actividades económicas, los taxis, los remises, restaurantes, bares, lugares donde la gente alquila, ahora que se alquilan lugares en las casas para dormir, digamos, un montón de cosas, frente a una denuncia que está totalmente politizada, porque no hay ningún impacto de ruido negativo en los vecinos, y así ellos lo transmiten. Hemos hecho los estudios, los hemos presentado a la justicia, pero no hemos logrado avance. Por lo que es importante que en esta mirada de desarrollo turismo que lleva adelante Mauricio, que es la visión de Mauricio de una Argentina federal que se desarrolla en todas sus potencialidades, con cada una de las economías regionales, donde el turismo es una de ellas, haya una voz fuerte de todo el país diciéndole a grupos minúsculos de Buenos Aires que no pueden estar definiendo su vida y afectando su desarrollo una vez que hemos logrado algo que es muy positivo.